Sin la cabeza del Consejo de Administración, con 20 unidades prácticamente deshuesadas, se habla de 30 en malas condiciones, las cuales no reciben el mantenimiento adecuado y aparte sin recursos económicos es como se encuentra el servicio de transporte público denominado Transbús, que vive momentos de crisis e inclusive ponen en duda seguir sobreviviendo para este sexenio. Las situaciones legales y económicas que arrastra el Transbús desde el año pasado mantiene a la empresa en deficiencias que pueden observarse claramente en las condiciones en que se encuentran las unidades con daños al interior y exterior, pero además su estado legal continúa en los tribunales definiendo quién debe ocupar el Consejo de Administración, si es Rubén Salomé o Gerardo de la Cruz. En este sentido, el secretario general del ARBIT y socio del Transbús, Laires Carrera Pérez, afirmó que aun cuando el subsidio de 2 meses ya fue resuelto, falta el dinero del fideicomiso, correspondiente al mes de enero, puesto que la empresa no sobrevive de ingresos propios, ya que el combustible está muy arriba de su costo. El líder transportista aseveró que si hay voluntad por parte del gobierno del estado y se transparentan los recursos utilizados en años pasados, además de llevar un control de la empresa, sí podría salir adelante. Sin embargo, al momento se encuentran en riesgo de continuar para este sexenio. Con información de Juan Román Gallegos, para Radio Fórmula, Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.